Me conocen como Lima, aquí soy Ampaya de la Asociación de la Provincia de Duarte. El pelotero Brian Martínez, alias Totao, me agredió verbalmente y físicamente anoche en un partido realizado en el Play de Coria. Vengo a poner la denuncia porque esto no puede seguir así en contra de los Ampaya. ¿Por qué él tomó esa acción contra usted? Estaba reclamando mucho lanzamiento, lo cual se puso indisciplinadamente, lo retiré del equipo, lo saqué del juego. Ya en el segundo juego, cuando pasó el juego, pues me agredió a la espalda, me entró a golpe de espalda. ¿Le puso un asisto dentro del juego? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué función? Ella estaba jugando como center field. ¿Y usted? Yo era la falla de ese juego. Entonces, por una jugada, ¿usted le...? Tuve que sacarlo del juego porque él se puso muy violento. ¿El conteo detrás? Exactamente. ¿El golpe físico que le dio en qué área del juego? En el ojo izquierdo. ¿Y estamos observando ahí? ¿Qué llamado a las autoridades? Estamos llamando a la Asociación de Softball de aquí de San Francisco de Macorís, que ese pelotero sea suspendido de por vida por todo lo que resta de softball aquí en San Francisco de Macorís. ¿Es un torneo que se está realizando? Sí, señor, eso es un torneo que se está realizando. ¿Es la primera vez que él toma ese tipo de...? Ha visto más agresiones con más ampallas que él mismo lo ha hecho. No se le había hecho comunicado porque no se había llegado a un término de agresión física como lo hizo anoche. ¿Y entonces por qué lo tienen en la liga? Decisiones que usted sabe que a veces hay cuñas que se hacen y se mantienen esos peloteros así. ¿Qué espera usted de la justicia? Que se haga justicia y que ese pelotero sea llevado a la tarde, esta consecuencia. ¿En qué play se significó esta tripulca? Play de Codia. ¿Usted se defendió cuando él le ha pedido? Nunca le puse la mano.